Lightspeed Spanish, podcast number 5, level advanced speaker. Ooh. And the topic today is a review of the film El Laberinto del Fauno, Pan's Labyrinth. Hola, Cintia. Hola, Gordon. ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Hoy fenomenal. Sí, pareces fenomenal hoy. Me siento fenomenal. muy guay. Muy guay. Bueno, no tan guay, pero fenomenal, sí. Sí. Pues, ¿y qué te cuentas, Cintia? Pues nada, que estamos aquí grabando el podcast y lista para hablar de la película. Sí, muy bien. Lo que pensamos es que de vez en cuando vamos a hacer como una crítica de las películas, unas películas españolas. Hemos visto bastantes, sí, pero hay unas muy buenas, ¿no? La película El Laberinto del Fauno es del director Guillermo del Toro. Sí, y él ha hecho muchas pelis, no solamente en español, sino en inglés, ¿verdad? Sí, creo que ha hecho Blade, Hellboy, sí. No me gustó Hellboy, Blade, no, a mí tampoco, me gustó más o menos, sí, pero Blade, no sé si las dos o Blade 2, no sé, pero sí, sí. Seguro que sí, ha hecho Hellboy, sí. Pero, y es un hombre, ¿es español de España él o es de América Latina? Creo que es mexicano. Vale. Creo que es mexicano, pero es que tengo una confusión, porque hay dos directores, que se llaman Guillermo, y uno es del Toro y otro es... Sí. Y los dos, uno es mexicano, no sé si el otro es español o los dos son mexicanos, vale. Y los dos hacen películas españolas, americanas, perdón. Iba a decir británicas, sí, pero no. Sí. Pues en la película El Laberinto, los actores son españoles de España, ¿verdad? Sí, los actores son españoles. Sí. Y bueno, basada en España. ¿De qué trata? ¿De qué trata la peli? Pues la película del Laberinto del Fauno, para mí trata de Ofelia, que es una niña, no sé, de 12 años, 11 años, 12 sí, años, más o sí, menos. Eso. Que vive durante la época de Franco, y creo que es el tránsito de ella, de la niñez y las cosas de la niñez, las hadas, los cuentos, a la madurez, ¿no? Que son las cosas reales, ¿no? De la postguerra o de la guerrilla y su padrastro que... Sí. Y él era el jefe del ejército, ¿verdad? Sí, él trabajaba para Franco, ¿no? Sí. Del lado de Franco. Sí. Y es como una película de dos mundos, de fantasía y realidad cruda. Sí, sí. Por ejemplo, la violencia, que es muy... En todas las pelis de Guillermo del Toro hay... como una violencia bastante gráfica. Sí, ¿sí? En esta película también en particular hay unas escenas fuertes, pero en las dos partes, en la parte de fantasía hay escenas fuertes, sí, y en la parte de lo que es la realidad, ¿no? Sí. Supuestamente, sí, también hay partes fuertes. Esta escena... Bueno, la escena que me impactó mucho fue la escena con los dos hombres del campo, campesinos, sí, que habían estado cazando algo, ¿no? Sí. Conejos. Un padre y un hijo. Sí. Y estaban revisando sus bolsos y encontraron... Propaganda roja. Uh-huh. Sí. Encontraron propaganda roja. Sí. Que eran los que estaban... en contra de Franco. Sí. Y el hombre decía... No encontraron conejos, no, en la bolsa. Sí, el hombre decía, no, mi padre no miente, mi padre no,
no miente. Si mi padre lo dice, es la verdad. Y él, el comandante, se dice, ¿no? Sacó una botella del bolso. No, no fue una botella. ¿O fue una botella de vino, no? Es lo que tenía, una botella de no de vino, de ese de licor, ¿vale? Licor fuerte. Y le, se le... Ah, o sea, yo lo recordaba con la escopeta, con el culo de la escopeta. No, creo que era la botella. No sé, pero bueno, puede ser. Es que hace tiempo que tenéis, vimos... Tenéis que verla para sí, decirnos. Pero no demos detalles de la película, porque habrá personas que no han visto. Sí, pues eso, esa escena me afectó. Sí. Sí, la crueldad de, sí, de los hombres de Franco. He visto la película, no sé, 3-4 veces. Uh-huh. Y cuando esa escena aparece, yo no miro. No. Yo miro al suelo, porque no sé. Pero sí, creo que eso ocurrió mucho en esa época, en España. Era una época bastante, bastante dura. Uh-huh. La época de Franco. Sí. Bueno, habrá gente que piense lo contrario. Uh-huh. Pero por lo que yo sé y... lo que me han contado fue bastante difícil para muchas familias. Sí, sí. También los cuando estoy hablando con, por ejemplo, la gente mayor en España, hablan del hambre. Siempre hablan del hambre, sí, que había hambre, mucha hambre. En la peli, los hombres de Franco hablaban de las muchas cosas que tenía la gente, el pan y un hogar, ¿no? Y para mí fue bastante contradictorio, ¿no? Lo que decían y la realidad, ¿no? Vamos a ver, la mayoría de la gente, si tiene hambre, se olvida de ideas políticas, quiere comer. Sí. Y va a la persona que le dé de comer pan o lo que sea. Uh-huh. Entonces, la gente solo quería paz y comer. Quería comer y alimentar a su familia, a sus, sí, hijos. Sí. Y entonces, uh-huh, por eso la gente no quería problemas. Uh-huh. Solo, tú estás al mando, vale, pues tú, pues dame de comer. Y ellos... Pero estaba todo racionado, ¿eh? Sí, ajá. O sea, tú no comprabas como ahora, que vas al mercado y compras lo que quieras. Uh-huh. Estaba todo racionado. Una botella de leche, una barra de pan, lo que fuera que tuvieras que comprar. Uh-huh. Y incluso una vez yo vi un cupón. Mi profesor de historia, que del instituto, pues tendría en ese momento él 60 y algo años, nos enseñó un cupón que, bueno, no sé si es un cupón, uh-huh, pero del raciocinio de... una botella de leche. Sí, sí. Y con eso tú ibas a la tienda y sí, te lo intercambiaban, uh-huh, por la botella de leche. Uh-huh. Pero no más. O sea, eso sí es lo que tenías para no sé si no sé cuánto tiempo. Y no sé si una siempre, semana o... Siempre había... por ejemplo, en Inglaterra, eso ocurrió durante como 10 años o no sé. La ¿cuándo? Guerra fue del 36 al 39. Ah, la guerra. La guerra, sí. Sí, pero después de la guerra había problemas en España porque los países, los otros países, no querían ayudar a España porque Franco estaba vinculado con Hitler, ¿no? Es que sí, Franco creo que tenía un pacto con Hitler, sí, de, bueno, no destruyes las capitales de España. Entonces todo el... Sí. Comercio que existía antes se paró y España no tenía alimentos, ¿no? No, desde fuera, digo. España, y esto yo no lo he vivido, obviamente, porque solo tengo 28 años, uh-huh, yo no he vivido la época de Franco, pero mis padres sí y obviamente mis abuelos. Uh-huh. Pero España durante la época de Franco estaba totalmente cerrada. No tenía influencia del extranjero en nada, ni en cultura, ni en noticias,
ni en nada. O sea, España producía todo en España, para España. No, no había, obviamente, películas extranjeras ni literatura extranjera, y las ideas y los inventos que ocurrían en Europa, al lado de nosotros, nosotros no, no estábamos al tanto, porque no estaba todo cerrado, está todo cortado, solamente España y España. Pues eso es lo que se ve en la película, ¿no? Sí. Es un mundo totalmente controlado por los hombres de Franco, Sí. pero también había otras personas que querían luchar contra el régimen de Franco, ¿verdad? Sí, Sí. claro. Y bueno, en la peli, como decías, Cintia, vemos como la realidad cruel del régimen de Franco, también como fantasía en la peli, ¿no? Sí, es como un. Como es, la protagonista es una niña, Sí. es como ella puede verlos. Todavía está en la transición de los dos mundos, Sí. para mí, Sí. de ser adulta y ser niña. Entonces, es posible ver hadas y es posible ver las cosas fuertes Sí. de. Pues una pregunta para terminar, Sí. Cintia. ¿Tú crees que todo ocurrió en la mente de la chica, esa fantasía, o realmente era de verdad? No lo sé, eso lo dejamos para que decidan los estudiantes. Pues la peli te deja con como un no sé, no sé, La ¿sí? peli lo deja para el espectador. El Sí. espectador decide si era imaginación de la Sí. niña o si la fantasía era la realidad también. Sí. Bueno, pues entonces esa es la peli. Y también una clase de historia Sí. pequeña. La peli Perdón. El laberinto del fauno. Esperamos que os guste. Vale, Sí. entonces hasta el próximo podcast. Adiós. Hasta luego.